Hola a todos, ¿cómo están? Hola amigos. ¿Cómo estás, Romy? ¿Todo bien? ¿Cómo les va a todos? Feliz, feliz de estar en este nuevo lugar, esta nueva locación. Estamos en Bodega A16. Así es. Hoy traje algo simple, sencillo y que les va a encantar. Vamos a hacer unos mangos quemados o caramelizados con un mascarpone. Buenísimo. Bastante dulce por ahí. Y unas nueces caramelizadas. Pueden ser almendras. Un postre súper fácil, rápido, ahora para el verano. Te invito a la cocina, mirá. Vamos. Ya que vista. Vamos. Pelarte una papaya, comérnosla en la orilla. Esto es un postre súper simple y lo bueno que tiene este postre es que si no tenemos mango, por ejemplo, lo podemos reemplazar por pera. Perfecto. Pero en vez de hacerlo con mascarpone, por ahí le pondría, no sé, ¿qué le pondrías? Mira, puede ser un poquito de ron, puede ser también que en vez de mascarpone usemos yogur. Lo importante es algo ácido, algo cremoso, algo crocante y listo. Contanos, postre. Romy, ¿con qué vas a arrancar? ¿Con el mango? Mango. ¿No? Los mangos que en esta época están divinísimos. Lo voy a usar así con cáscara. Bueno, ¿y esto qué necesitamos? Una sartén bien caliente y los vamos a quemar. Quemar sin moverlos tanto con, en este caso traje azúcar mascabo. Pero va de nuevo. Está diciendo, hay que pararlo y lo cortó así todo chueco. Ay. Va a quedar muy bueno. Ahí, Romy, pusimos una sartén a fuego fuerte. Sí, estamos usando, aparte, todo el equipamiento de Aguilar. Con la sartén bien caliente y le vamos a echar, Romy, un poquito de manteca, ¿no es cierto? Mantequita y un poquito de azúcar mascabo que traje por acá. Y mientras se va dorando este mango y Romy lo va caramelizando, yo voy a preparar la crema esta de mascarpone. Dale. Con aroma naranja en mi barca de palta. Bueno, Romy, para la crema de mascarpone, ¿qué voy a hacer? Voy a tirar acá el queso mascarpone. Para escalar tu cuello y pegarte unos besos. Un poquito de crema de leche y un poco de azúcar impalpable para darle un poco de dulzor. Poderoso que sale de tus poros. Mirá lo que tengo. Tengo oro en polvo acá. Oro en polvo. Oro, ¿no?, en polvo. Esto es una vaina de vainilla. Podemos reemplazarla, por supuesto, por esencia de vainilla. Exacto. Entonces la vamos a partir al medio ahí con mucho cuidado y vamos a sacar toda la pulpa de esta parte. Exacto. Tiene todas las semillitas, que eso es lo que nos va a dar un sabor riquísimo a vainilla. Te voy a seguir dando vuelta los mangos mientras vos te vas a preparar. Contanos esta. Vamos, no a es una garrapiñada, son unas nueces para que sea más fácil. Acarameladas, digamos. Sí. Perfecto. Eres mi fruta favorita. Voy a volver a utilizar el azúcar mascabo y vamos a agregar nueces. Mandarina. Este mango está listo, bárbaro, ¿no? Bueno, no nos queda más entonces que poner todos los ingredientes a punto y servirlos. ¡Dale! Espectacular. Tremendo, ¿no, Romy? Te voy a servir un poquito más de este Sauvignon Blanc que elegimos de Bodega A16 para marear este plato. Muchas gracias. Salud y hasta la próxima. Gracias. Chau, chau.